De emociones, de recuerdos, de emociones encontradas. Y festejando los 45 años de una empresa que acá desde el inicio, año 1973, yo apenas tenía 6 años, ahora tengo algunos más. Y bueno, cuando recuerdo que se hablaba en mi casa de comprar una estación de servicio, yo decía, bueno, qué lindo. El día que fui a ver la estación de servicio era esto, y había mucho yuyo, y yo digo, ¿qué compraron? Bueno, pero así se inició la firma en base a 4 emprendedores, a Juan Pedro, mi padre, a Ernesto Pisoni, a González Brena Domingo y a González Brena Jorge. Como siempre, uno tenía que poner la plata y los otros tenían que trabajar. Así que el que tenía la plata era Nacho, según lo que me dijeron, y fue el que puso la plata. Así que así se inicia en el año 1973 esta firma. Esta firma se llamaba en su momento Estación de Servicio El Puma, de González Brena, Navarrine, Pisoni y compañía. Y en el año 1996 se regulariza la sociedad de hecho en una sociedad de responsabilidad limitada y se forma lo que hoy es Puma Salto SRL. Así que muy contentos de verlos a los socios, a nuestro personal, a clientes que desde la primera hora estuvieron con nosotros y bueno, es una noche para el recuerdo, para disfrutarla y para seguir adelante y con esta nueva gente que tenemos en el plantel y las nuevas generaciones que vienen a sumar por otros 45, 50 o 100 años más. Ojalá que Dios nos dé la posibilidad de llevar adelante esta empresa. Como venimos hasta este momento, trabajando con humildad, con honestidad, tratando de darle lo mejor al cliente. Y bueno, esta es una pequeña y breve presentación, vendrán algunas otras emociones que se verán reflejadas en algún video. Les agradezco.